Gracias, señor presidente, mesa directiva, honorables representantes. Creo que lo que han dicho los ponentes esta noche es de gran importancia. Por ejemplo, nos recordaron que esta jornada viene de 1919 y que hay recomendaciones de la OIT como aquella de 1962 que sugieren ir bajando progresivamente la jornada de trabajo a 42 a 40 horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. América Latina tiene una jornada promedio de 45 horas. En países como Chile, cuando se bajó a 45, ahora pretenden bajarla a 40. En otros países de América Latina, jornadas muy diversas, porque se definen por sindicalismo de industria. En la OCDE, Colombia aparece con una jornada excesivamente. La OCDE también ha calificado a los países por los tiempos de la familia, para la familia, para la educación, para el deporte. Y Colombia aparece como el peor país en esa disponibilidad de tiempo. Hace poco apareció un ranking de ciudades muy congestionadas en el mundo. Bogotá y Budapest aparecen como las más congestionadas. Cali y Medellín entre las primeras congestionadas del mundo. Esta noche se ha hablado en la Cámara de la productividad. Los países que han rebajado la jornada han aumentado la productividad. Las empresas que han reducido la jornada no han reducido el empleo y han aumentado la productividad. Uno se pregunta, ¿qué es primero, de acuerdo con la experiencia histórica? ¿Bajar la jornada o esperar que se baje, que se aumente la productividad para bajarla? La experiencia histórica, honorable representante, muestra que primero hay que bajar la jornada. Yo no puedo dejar de relacionar este tema con el tema de los impuestos y con el tema del empleo. Colombia bajó sustancialmente los impuestos de las empresas en el año 19. No voy a hablar sino de un punto. Las empresas colombianas pagaban una tarifa del 37 más 5 del CREE. Hoy la tarifa está en el 31. Y aquellos que le apuestan a la nueva reforma tributaria, máximo la subirían al 34. Aún con la reforma tributaria que en buena hora han ofrecido los empresarios para poder ampliar las políticas sociales, la tributación en Colombia quedaría muy inferior, por fortuna, a la que existió hasta el año 2018. Pero también tenemos que mirar otro tema, el tema laboral. Esto no lo podemos ver hoy en la foto del día, lo tenemos que ver en lo que ha sido la evolución. Recuerden aquella ley 789 del 2002, que no quitó las horas extras, pero sí dio un gran salto para ajustar los recargos. Antes el recargo se contabilizaba desde las 6 de la tarde, en aquella ley desde las 10 de la noche, en el Congreso de 1914 a 1900, del 2014 al 2018. Muchas gracias, señor presidente. Decía que esta reforma no se puede ver aisladamente. Recordaba, por ejemplo, como aquella ley 789 del 2002, que modernizó los horarios de trabajo, dijo que los recargos no empezaban antes de las 8 de la mañana, sino antes de las 6 de la mañana, y que en la noche no empezaban a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche. Después, con una proposición nuestra, se definió que empezaran a las 9 de la noche. Esto lo tienen que ver todas las empresas. Recordaba que en el tema tributario solamente la tarifa empresarial estaba efectiva en un 42% en el año 2018. Hoy está en el 31, y las propuestas que se han hecho para ajustar los tributos y mejorar la situación social del país hablan de subirla al 34 máximo y transitoriamente. O sea que aún con esa elevación, las empresas quedarían con unos incentivos muy importantes. Quiero referirme a los call centers. Primero, tuvieron grandes incentivos para invertir en Colombia.
la deducción tributaria al 30, al 40%, la ley de estabilidad. Además, otros incentivos muy importantes, señor presidente. Por ejemplo, se asimilaron a exportaciones y se le suprimió el IVA. Eso ayuda mucho. Quiero referirme al empleo de los jóvenes. El empleo de los jóvenes no depende de estas jornadas de trabajo. Depende de educación pertinente, de bachillerato técnico, académico, de inducción al estudio del lenguaje de los computadores, de universidades pertinentes, de fondos de emprendimiento, de garantías del Estado, de que universidades, bancos, empresas privadas entren a apoyar los proyectos de emprendimiento de los jóvenes con recursos de capital de riesgo. La oportunidad, sí, el momento es difícil, pero por eso aquí hay una gradualidad para que se aplique esta norma que ojalá la Cámara apruebe esta noche. Tengo que recordar lo siguiente. Hasta hace unos pocos meses el DANI dijo que las empresas que se han recuperado en Colombia en la pandemia, esas empresas se han recuperado con un 9% menos de empleo. O sea que, infortunadamente, hay desempleo, pero las empresas han aprovechado para aumentar la productividad. Y alguno de los ponentes decía cómo se han reducido sustancialmente costos por la economía digital. Nunca hemos visto que países con economías semejantes a las nuestras, por reducir la jornada, hayan aumentado la informalidad. La reducción de la informalidad depende de otras variables. No creo que la economía colombiana se vaya a demorar tantos años para recuperarse. Antes del paro, los pronósticos nacionales e internacionales hablaban de un rebote del 6%. Y ahora, a pesar del daño del paro, se está hablando de un rebote este año del 5,5%, señor presidente. Esta es una medida para crear un ambiente laboral más fraterno en Colombia, un ambiente laboral de mejor calidad de vida. Yo creo que hay que mejorar la situación de las empresas. Por eso apoyamos esa reforma tributaria del 18. Por eso han tenido una serie de beneficios. Por eso se hicieron esos ajustes laborales. Por eso, no el gobierno que presidí, sino el anterior, le quitó a los empresarios la obligación de cotizar para salud y de cotizar para el SENA por trabajadores hasta 10 salarios mínimos. O sea, que hay una serie de beneficios y es justo que se den estas compensaciones a los trabajadores. Quiero recordar, señor presidente, y con esto termino, que cuando vino la reducción de impuestos, muchos dijimos, ahora toca mejorar la calidad de los trabajadores y por eso presentamos la prima adicional en nombre de una economía fraterna, que se ha hablado muchísimo en el país del tema. Esa prima adicional pasó en el Congreso, en el Senado de la República, pero no en la Cámara, porque la Cámara consideró que la pandemia negaba la oportunidad de aplicar esa prima, que además era una manera de compensar el mayor costo que tuvieron los trabajadores colombianos por la elevación del IVA al 19%. Creo que esto es una medida que le ayuda a Colombia. Mientras más legitimidad social haya, mejor para las empresas. Así como necesitamos las empresas para generar recursos para lo social, el avance de lo social legitima el sistema de empresa privada. Agradezco mucho a usted, señor presidente, a los honorables representantes, a los ponentes este gran esfuerzo. Me gusta mucho que sea ponente de diferentes partidos y ojalá la plenaria de la Cámara pueda aprobar este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.